Muy buenos días, bienvenidos a Senderos de Opinión. Senderos de Opinión esta semana tiene invitados a todos los candidatos a la alcaldía municipal. Diariamente hasta el viernes vamos a tener a todos los candidatos para que hablen de su programa de gobierno. Estamos a 12 días para ejercer el derecho al voto. Y obviamente si ejercemos el derecho al voto conscientemente, vamos a tener un buen resultado. Por eso me parece que es fundamental desde Tele Envigado y el programa Senderos de Opinión que ustedes conozcan el programa de gobierno de cada uno de ellos, lo que inscribieron ante la Registraduría Municipal, y que mañana o pasado mañana usted le pueda hacer el seguimiento respectivo a ese programa y pueda decirle a cualquiera de los candidatos, usted está cumpliendo o usted no está cumpliendo. Esa es la fundamental de esta sección importante durante esta semana, que conozcamos el programa de gobierno de cada uno de ellos. Por eso en el día de hoy tenemos invitado al doctor Raúl Eduardo Cardona González. Él es el candidato por el Partido Liberal con una coalición de 6 partidos a la alcaldía de Envigado. Y él ha inscrito su programa, el cual vamos a hablar en el día de hoy. Con los buenos días para el doctor Raúl y bienvenido a Senderos de Opinión. Muchas gracias, Manuel, por la invitación a Senderos de Opinión. Y bueno, qué importante que le podamos contar a los envigadeños lo que queremos para los próximos 4 años, si Dios y ellos lo definen, para ganar las elecciones el próximo domingo 29 de octubre. Claro, y usted ha hecho un recorrido muy grande. Por eso la primera pregunta que le quiero trasladar, candidato, es la siguiente. ¿Cómo hizo usted ese diagnóstico importante para conformar su programa de gobierno? Bueno, la verdad es que esta administración, por ejemplo, ha hecho una excelente labor en infraestructura. Son proyectos muy importantes. Y la gente nos decía que querían mucha más, presencia de la administración en programas sociales, en proyectos, en adultos mayores, en niños, en jóvenes, en cultura. Entonces, realmente hicimos un sondeo a nivel municipal y escuchamos a toda la comunidad y logramos sacar, 5 aspectos importantes o 5 líneas de trabajo fundamentales que las resumo de la siguiente forma. Primero, mejorar la seguridad del municipio. Segundo, todo lo que tiene que ver con la salud mental, programas para la salud mental. Tercero, generar oportunidades o los programas de emprendimiento. Cuarto, la educación. Y quinto, todo lo que tiene que ver con superación de la pobreza. Y sumándole a eso unos temas de juventud y de cultura que obviamente también son supremamente importantes. Con base en este diagnóstico, doctor Raúl, entonces obviamente usted visionó el futuro de Envigado. Claro que sí, con base en eso. Envigado siempre ha sido una administración que ha invertido en todos los aspectos, pero vamos a darle mucho más duro, a la parte social. Perfecto, entonces mire, amigos televidentes, la parte social en el próximo gobierno, si las urnas favorecen al doctor Raúl Eduardo Cardona González, la parte social. Pero esta parte social y este programa de gobierno está enfocado en unos valores y principios. Cuéntele, doctor Raúl, a todos los televidentes, cuáles son esos valores y esos principios que están embarcados dentro de su plan de gobierno. Claro que sí. Cierre de brechas, que significa cómo disminuimos la pobreza del municipio, generar oportunidades, cómo logramos para que las personas realmente puedan mejorar su economía, tener ingresos, tener sus propios negocios. Y cuarto, todo lo que tiene que ver con la seguridad y el territorio. Recuerden que nosotros el próximo año, si ganamos las elecciones, nos toca modificar el plan de ordenamiento territorial, que realmente es la carta de navegación en todo el tema de planeación del municipio, y que la comunidad tiene un papel muy importante y que realmente es un tema demasiado, trascendental en la vida de los envigadeños durante los próximos 12 años. Bueno, doctor, ¿y cuáles desafíos importantes pudo usted auscultar en el desarrollo de este diagnóstico de su programa de gobierno para Envigado? Bueno, realmente, Manuel, la seguridad es el primer tema, fundamental. Nosotros entendemos que fuerza pública no hay mucha, que realmente Envigado no lo priorizan como un punto negro en la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque Envigado, según la Policía Nacional, Envigado no tiene ni paramilitares, ni guerrilleros, ni bandas,
ni extorsiones, ni secuestradores. Entonces, realmente nosotros no somos priorizados en ese sentido. Nosotros necesitamos realmente cubrir esa, digamos, falencia de la fuerza pública. ¿Y cómo la queremos cubrir, Manuel? Nosotros queremos con unos jóvenes muy bien capacitados en toda la norma, entendiendo que no son policías, es decir, que no pueden tener armas, que no pueden detener a nadie, que no pueden pedir documentos ni siquiera, simplemente van a ser unos acompañantes de esos dos policías del cuadrante que van a estar en los barrios observando, mirando, informando con radios, con cámaras, hablando con la comunidad. ¿Para qué? Para atender las razones de seguridad, y son como los amigos de la seguridad o los gestores de la seguridad, o llamémoslos también los promotores de la seguridad. Este es un proyecto, Manuel, que ha venido funcionando muy bien ya como pruebas pilotos en Medellín y en Bogotá con resultados muy positivos. Es importante destacar que a estas personas tienen que tener una hoja de vida totalmente intachable, que deben de haber estudiado temas de seguridad, de vigilancia o de investigación judicial, o pueden ser exagentes de policía que realmente, digamos, que hayan estado en temas de seguridad, que sería muy importante para la implementación que queremos en el municipio. Igualmente con exámenes de polígrafo, exámenes de consumo, es decir, que sean personas totalmente idóneas. Pero a eso se le suman otros temas, Manuel, como son cámaras de seguridad que detecten placas, cámaras que detecten rostros, drones que nos ayuden con el tema de las investigaciones en cuanto al microtráfico, crear zonas seguras. ¿Qué es crear zonas seguras? Crear zonas seguras es irnos y digamos, concentrarnos más, Avenida Las Vegas, accesos al Metro de Medellín, Barrio Alcalá, Barrio Mesa, El Dorado y Zona Céntrica, que son en este momento uno de los puntos, digamos, más complicados. Crear zonas seguras a los ingresos de los colegios de los niños, con patrullas con perros, con vigilancia privada, no solo en la portería, sino también alrededor del colegio. Tener vigilancia privada en los parques de la ciudad, porque eso nos ayudaría para trasladar, digamos, la policía a sitios con mayor conflictividad. Queremos unirnos al 123, queremos separar las secretarías de gobierno de seguridad, queremos instalar muchos botones de pánico, reiluminar sitios de la ciudad. Yo reconozco que esta administración ha hecho un trabajo muy importante en iluminación, pero hay unas zonas como parques o accesos al metro que requieren, digamos, doble línea de iluminación, también hay que hacerlo. Las redes ciudadanas de seguridad son muy importantes. Las redes ciudadanas de seguridad, Alberto, por ejemplo, ya existen, pero hay que reforzarlas mucho más. Conclusión en seguridad, Alberto: todo lo que tenga que ver con la dedicación, el compromiso, el presupuesto, el alcalde se tendrá que convertir en el primer policía de la ciudad. ¿Para qué? Para recuperar la seguridad del municipio. Y ese es un diagnóstico bastante interesante, doctor Raúl, porque la comunidad en tema de seguridad reclama mucho que haya, obviamente, una tranquilidad expresada desde la misma administración. Claro que sí. La verdad es que a todas las reuniones que yo he ido, nosotros hemos escuchado a la comunidad en un 99%, es lo primero que nos están pidiendo. El segundo aspecto que usted me dijo ahorita que le hablara sobre los aspectos más importantes tiene que ver con la salud mental. Manuel, estamos en este momento, creo que más de 15 suicidios en el municipio. En un solo día ingresaron al Manuel Uribe Ángel más de 21 intentos de suicidio. Realmente es un tema muy triste, muy delicado, que tenemos que abordar rápidamente. La gente a veces cree que esos problemas de salud mental no tienen solución. Es decir, y eso sí tiene solución. Digamos, la medicina ha abordado mucho eso y los programas en psicología, todo esto. Nosotros queremos tener un centro de salud que atienda con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, que tenga una farmacia que venda medicamentos a un costo razonable, y todo es unido a un gran programa de salud mental desde la Dirección de Salud Mental del municipio de Envigado. Porque, Manuel, cuando una persona pide una cita a una EPS para salud mental, se demoran hasta un año para poderlo atender. Entonces, realmente creemos que esta es una de las razones por las cuales está sucediendo tantos problemas en este momento. Y con referencia a la salud mental, doctor Raúl, que obviamente en Envigado lo estamos viendo y lo estamos sintiendo, porque está muy, muy complicado. El tema del suicidio está muy delicado en Envigado. Pero bueno, pero yo tengo una pregunta para trasladarle a usted, doctor Raúl. Obviamente se hace la atención primaria frente a esa situación de un intento de suicidio o un suicidio, y queda la familia. Queda la familia ahí
frente a circunstancias muy difíciles, muchas veces desamparada. ¿Habrá algún seguimiento por parte de la administración para que no se sientan solos? Claro que sí. Yo ahorita le conté que el programa de salud mental no era solamente esa atención, que como le digo ahorita, será una atención que incluso se trabajará de día para atender urgencias de día, los temas más delicados, digamos, que requieran ya un tema, digamos, más técnico, seguramente se trasladarán al Manuel Uribe o a las dependencias que para su necesidad sean, pues, las correctas. Pero es un programa integral, perdón, Alberto, un programa integral que realmente está enfocado en muchos aspectos. No es solamente el aspecto del medicamento, sino las reuniones, el plan de vida, el proyecto de vida, que eso incluye obviamente a la familia, como le dije ahorita, integralidad en este proyecto. Perfecto. Entonces, con eso estamos hablando de equidad y cierre de brechas. Eso tiene que ver con salud y también tiene que ver con estas oportunidades, porque la verdad, Alberto, muchas personas que carecen de recursos económicos nunca pueden acceder a un programa de salud mental. Entonces, nosotros estamos ofreciendo que ni siquiera con las EPS lo vamos a trabajar, solamente por ser ciudadano envigadeño, y se atenderá a todas las personas solo envigadeños, eso sí. Y en el tema educativo, doctor Raúl, usted habla de la primera infancia, la educación primaria, la educación secundaria y programas especiales. Bueno, realmente en educación hay muchos programas, Alberto. Yo me he enfocado en contarle a los envigadeños cuatro en especial. Primero, lo que tiene que ver con, de nuevo, vuelve el programa Superé al municipio de Envigado. Que dio buen resultado en la administración. Que ha sido solicitado por la comunidad, que es un programa de educación superior, donde los envigadeños pueden estudiar en cualquier universidad, no solo de la ciudad de Envigado, sino también en la ciudad de Medellín. Nosotros teníamos jóvenes estudiando en EAFID, en la Escuela de Ingeniería, en el CES, en la Bolivariana, en la Universidad de Medellín, en la Universidad de Envigado. Sobre todo porque hay carreras que nuestra universidad, por ejemplo, no tiene, ¿cierto? El segundo aspecto tiene que ver con énfasis en inglés. Nosotros queremos impulsar mucho el estudio de segunda lengua, desde transición hasta 11, con clubes, con clases extras, con muchos programas que realmente ellos puedan tener, digamos, la posibilidad de aprender mucho más inglés. Y vamos a hacer, Alberto, un concurso en el sentido de que 5 jóvenes que se lo ganen van a poder viajar a estudiar 6 meses a otro país del mundo, a un país de habla inglesa. Entonces, imagina usted jóvenes de Envigado, de colegios públicos, aprendiendo ya segunda lengua perfectamente. Que eso es fundamental. Ya ahorita el que no sepa un segundo idioma, así es, está relegado. Totalmente. Y en temas de educación nos falta el tema del CEFID, que el CEFID lo convertiremos en programas, digamos, con mayor virtualidad, programas nuevos. Queremos traer nuevamente el SENA al municipio de Envigado. Todos los colegios que tenemos en este momento que nos están entregando, vamos a dotarlos de la última tecnología, vamos a hacerles realmente, digamos, las necesidades que tengan, porque usted sabe que la tecnología aporta mucho en la enseñanza, y vamos a apoyar mucho, Manuel, a todos nuestros profesores con programas de salud mental, con programas de vivienda, con programas de bienestar laboral y también con sus estudios, que ellos puedan hacer sus maestrías, sus doctorados, sus especializaciones. En la educación, un aspecto fundamental son nuestros maestros y queremos apoyarlos muchísimo. Obviamente, tener unos maestros bien preparados, obviamente van a repercutir en alumnos también bien preparados para que no haya ninguna dificultad. Doctor, en el tema de inclusión social y equidad, usted tiene muy pendiente a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores y a las mujeres. ¿Cómo va a organizar toda esta situación? Bueno, realmente en los temas de inclusión nosotros reconocemos que la administración hace trabajos muy importantes en mujer, en niñez, en adulto mayor. Nos han pedido que reforcemos los presupuestos de estas secretarías con nuevos programas, que realmente impulsemos mucho a las madres cabezas de familia, cómo apoyamos a las mujeres con emprendimiento, cómo apoyamos a las mujeres con salud, con capacitación, con estudio, con vivienda. Me he reunido en varias ocasiones con ellas, lo mismo que con los adultos mayores. En los adultos mayores viene un programa muy especial con el tema de, digamos, los subsidios de tercera edad, que los subsidios de tercera edad deben de aumentar en valor y realmente en cobertura. Nosotros tenemos como 1.400 en este momento en el programa de subsidio del adulto mayor
y en Colombia Mayor hay como 1.200, hay más de 50.000 adultos mayores. Entonces yo creo que hay que analizar ese tema porque necesitamos aumentar la cobertura y el valor del subsidio. Todos los programas para el adulto en temas de emprendimiento, en temas de educación, por ejemplo, con el CEFID, los paseos que tanto quieren, los programas en la zona rural, que no se pierdan, que se vuelvan a colocar dos veces a la semana como estaban antes, que haya muchísima oferta para que ellos puedan escoger, ellos puedan disfrutar, porque realmente usted y yo lo sabemos, nos estamos envejeciendo y realmente nuestros adultos piden atención. ¿Y las personas con discapacidad? Alberto, yo creo que hay una deuda importante con las personas con discapacidad. Realmente nosotros, cuando los jóvenes están pequeños, incluso en educación, vamos a implementar un programa muy importante. Yo no sé si usted sabía que el 30% de los estudiantes tienen una necesidad educativa especial, el 30%. O sea que si son 10.000, 3.000 tienen esa necesidad. Realmente nuestros maestros apoyan y están capacitados, pero realmente la carga es muy, muy alta. Nosotros queremos, a través de una nueva dirección, enfocarnos desde ahí, cómo en ese tema educativo nos enfocamos en los jóvenes con necesidades educativas especiales, incluyendo que eso debe ser un tema interdisciplinario, que tiene que ver deportes, que tiene que ver bienestar social, que tiene que ver educación, que tiene que ver salud. Entonces, ¿cómo desde esa dirección se reúnen todas estas secretarías para apoyarlos? Pero en el tema cuando los jóvenes ya salen, Alberto, de su tema educativo, ¿qué pasa con los padres y qué pasa con los estudiantes o con estos jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad? Entonces, vamos a hacer un gran programa, no solo de discapacidad física, sino también mental, cómo atraemos a estos jóvenes, cómo los apoyamos, cómo apoyamos sus familias, porque entiendo que una persona que tiene recursos pues puede enviar a su hijo a un centro educativo especial, pero realmente, Alberto, las personas de bajos recursos no tienen, y realmente la mamá cuida todo el día al hijo y el hijo con la mamá. Nosotros esperamos que esto cambie con una propuesta donde tengamos unos espacios donde estas personas las podamos brindar y que realmente puedan mejorar sus condiciones de vida. Cuando regresemos, continuamos con el programa del doctor Raúl Eduardo Cardona González, candidato a la alcaldía municipal por el Partido Liberal. Regresamos a Senderos de Opinión, hoy con el candidato a la alcaldía
por parte del Partido Liberal, el doctor Raúl Eduardo Cardona González. Y antes de seguir con el programa, yo le voy a trasladar una pregunta al doctor Raúl, porque mucha gente puede estar preguntando que él tiene procesos, que es un corrupto, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Él está aquí para dar la cara a todos y cada uno de los televidentes de Senderos de Opinión y del Envigado. Doctor, cuéntenos cómo va todo esto y por qué decidió usted lanzarse a la alcaldía. Bueno, Alberto, la verdad es que yo decidí lanzarme a la alcaldía porque pues mucha gente pedía que yo hiciera el ejercicio nuevamente, sabiendo que no estoy inhabilitado, que realmente hay que tener la presunción de inocencia, es decir, una persona es inocente excepto hasta que sea condenada. Los abogados han analizado las posibilidades de que eso pueda ser posible y realmente son lejanas. Confío en las autoridades. Yo realmente pues estoy tranquilo. Estamos haciendo un trabajo. Y adicional a eso, Alberto, se hicieron, digamos, unos sondeos de opinión donde, digamos, esos sondeos me favorecían a pesar de los procesos que tenía. En estos días están inundando Envigado, pues, de lo que yo siempre he dicho desde el primer día. Tengo unos procesos. Por ejemplo, fui exonerado ya por la Procuraduría. Ninguno tiene que ver con pérdida de dinero, que eso es supremamente importante. Entonces se le ha dado la cara a la comunidad y yo en algún momento dije, si no debes nada, si no tienes miedo a nada, ¿por qué no sales y por qué no te presentas como candidato si la gente te está pidiendo, si los sondeos te están mostrando como con muy buenas posibilidades? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Pues si yo estuviera, digamos, pensando en otras cosas, pues no hubiera salido a presentarme como candidato. Adicional a eso, Alberto, son 10 equipos políticos los que nos están apoyando. Es decir, hay una credibilidad. Usted sabe que yo tenía un 92% de favorabilidad cuando terminé la alcaldía. Yo no quiero hablar de ese tema porque ese tema pues lo definiremos en los estrados judiciales, pero la verdad es que nosotros teníamos la mejor alcaldía y eso es lo que ahora queremos terminar. Nosotros le estamos pidiendo a los envigadeños que nos den esa posibilidad, que nos den ese apoyo y que voten por nosotros el próximo 29 de octubre. Mire, y eso es importante, amigos televidentes, aquí está el candidato dando la cara, porque es que desafortunadamente los ciudadanos somos felices señalando. Somos felices enrostrando una cantidad de cosas y no tenemos ni siquiera ni los argumentos ni las pruebas. Y si uno tiene las pruebas, pues obviamente debe ir a denunciar, porque constitucionalmente, si usted no denuncia, se hace cómplice. Entonces, obviamente, aquí está el doctor Raúl Eduardo Cardona, diciéndole a ustedes, amigos televidentes, a los de Envigado, no tengo nada, no soy corrupto. Sigo trabajando por Envigado y por eso opté por presentarme, porque la gente reclamaba eso, doctor Raúl. Y una cosa, Alberto, mi actuación como secretario de Obras Públicas durante 20 años fue impecable y lo mismo como alcalde durante esos 3 años. Realmente las notas de calificación de la ciudadanía lo dan. Ahora, obviamente, pues los demás utilizan eso como una estrategia. Yo los invito a que hagan propuestas, qué es lo que quieren para Envigado, qué es lo que quieren transformar y que ya los envigadaños decidan. Ya entonces, con esta aclaración de parte del candidato Cardona, vamos entonces a mirar otro punto especial que él tiene en su programa de gobierno, que es el que tiene que ver con oportunidades y prosperidad. Sí, Alberto, a ver, la verdad es que muchas personas quieren a veces iniciar un negocio, pero muchas veces la gente no tiene ni la capacidad, un banco no les presta, no tienen ahorros. Uno va a esas ferias de emprendimiento y uno ve unas ideas de negocio fabulosas. La verdad es que nosotros queremos apoyar a pequeños y a medianos emprendedores. Pequeños emprendedores, entendiendo que emprendimiento no es solamente productos. Emprendimientos pueden ser un emprendimiento turístico, un emprendimiento cultural, educativo, en salud, en servicios. Entonces también invitamos para que la gente que tenga una idea de emprendimiento de este tipo nos la presente el próximo año, si Dios lo permite, y ustedes los envigadeños votan y ganamos las elecciones. La verdad es que los jóvenes, por ejemplo, Alberto, yo voy a ferias de emprendimiento de jóvenes y uno se asusta de realmente las ideas de negocio que tienen estos jóvenes y vamos a apoyar también jóvenes incluso aún sin cumplir la mayoría de edad, con el visto bueno de sus padres, con el apoyo de sus padres. Entonces, a esos pequeños emprendimientos, un subsidio, un regalo de hasta 10 salarios mínimos.
a los que ya necesiten hasta 100 millones de pesos, sea un mediano emprendimiento, por ejemplo, quien tiene un supermercado, quien tiene una barbería, quien tiene un negocio que quiere ampliar, comprar un equipo, hacer un traslado, colocar otra sucursal, nosotros le estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos, donde el municipio asume la tasa de interés. ¿Cuál es el éxito de este programa? Primero, que tengan un acompañamiento, Alberto, desde el inicio, o sea, un acompañamiento con la Cámara de Comercio, que ya hablamos con ellos, y también con un operador de emprendimientos que sepa cómo se apoya a la gente. No es darles un cheque y adiós, sino es apoyarlos siempre. Y adicional a eso, yo creo que lo más importante es un presupuesto muy robusto, un presupuesto grande, que cada año tenga miles de millones, donde podamos realmente generar cientos y cientos de emprendimientos y por ende cientos y cientos de nuevos empleos, que realmente aquí apunta el programa, que la gente permanezca en el tiempo, que crezcan y que realmente nos ayuden a generar empleo. Y eso es fundamental. Entonces, aquí, doctor Raúl, la formación para el trabajo. Aquí, ¿qué papel va a jugar el CEFID? Bueno, el CEFID, yo le conté ahorita que nosotros queremos que el CEFID se vuelva más virtual. Las zonas rurales, por ejemplo, Alberto, uno venir todos los días desde la zona rural, entonces programas que sean virtuales, programas nuevos, programas que tengan, digamos, mucha oferta en el mercado laboral, adicional a eso, los que estén de acuerdo con las nuevas tecnologías del mundo, y también programas que realmente la gente quiera, que la gente esté pidiendo desde hace mucho tiempo y que no hayamos implementado. Nosotros queremos también traer el SENA nuevamente, Alberto, al municipio de Envigado, porque el SENA tiene una gran oferta de programas que realmente sirven mucho, porque son técnicas y tecnologías que la gente les gusta y que yo sé que la gente las quisiera estudiar. Cuando hablamos de generación de oportunidades y movilización social, ¿a qué nos referimos, doctor? Generar oportunidades, lo que le acabo de contar, de todo el tema de emprendimientos, de cómo movemos la economía, cómo impulsamos la economía, que tiene que ver mucho también, Alberto, con que el CEFID, por ejemplo, esté muy unido a los empresarios. ¿Para qué? Para hacerles, digamos, el diseño de su capacitación y que de esa forma nos ayuden a generar empleo. Hay una parte importante también dentro de su programa de gobierno que tiene que ver con el hábitat y el entorno seguro sostenible. ¿Cómo lo vamos a lograr? El desarrollo urbano y rural. Plan de ordenamiento territorial que viene el próximo año, que es la carta de navegación en todo el tema de planeación, digamos, durante todos los próximos 12 años, que esperamos concertar con toda la comunidad. Nosotros en nuestra anterior administración hicimos una reforma excepcional al POT, donde bajamos las densidades en las lomas y que realmente nos enfocamos más en las zonas donde había mayor transporte público y las zonas cercanas al río y a la quebrada, para generar realmente poder mejorar las alturas y poder densificar. Y en las zonas altas del municipio realmente bajar y proteger mucho la zona rural. Nosotros reconocemos que hay un corredor muy importante de la vía que nos dirige al aeropuerto, pero que realmente la zona campesina de Envigado hay que protegerla. Y recuerden que en nuestra administración anterior también aprobamos el SILAPE, que es el Sistema Local de Áreas Protegidas del municipio, donde protegemos el 52% del territorio. Y en el tema de espacio público, tan importante en el desarrollo de las ciudades. Nosotros venimos con una propuesta muy importante, Alberto, y es la segunda etapa del Parque Lineal de La Liodora. Nosotros ahí tenemos 260 mil metros cuadrados de zonas de protección, de espacios que podemos, digamos, visitar, y que queremos hacer una intervención muy simple, unos puentes en madera, cosas que realmente sean muy acordes como al hábitat que hay ahí. Nosotros esperamos tener ahí temas de orquídeas, de aves, de animales, de mariposas, que la gente pueda ir con sus animales, con sus hijos, con sus familias, que puedan ir a un picnic. 260 mil metros cuadrados de espacio público urbano, 2.6 kilómetros de senderos. Obviamente hay que adquirir unos lotes, Alberto, que nosotros esperamos iniciarlos a adquirir, porque realmente no todo el espacio es del municipio. Tengo entendido que el 56% es del municipio y un 44% es de particular. Entonces habría que adquirir muchas zonas acá también. Hay un tema también importante, doctor Raúl, en Envigado, y que usted lo tiene estipulado en su programa de gobierno cuando habla de hábitat y un entorno seguro y sostenible, y es el tema de movilidad. La movilidad en Envigado está muy complicada. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, Alberto, es un tema realmente muy importante que la gente pregunta mucho también. En movilidad hay tres aspectos importantes. Primero,
Es una concientización. No nos bajamos de un vehículo. Yo no me bajo de un vehículo. Para caminar 3 cuadras siempre cogemos un vehículo. Realmente no utilizamos, no compartimos el vehículo, no cambiamos de modo de transporte, nosotros no montamos en bicicleta, nosotros no caminamos. Entonces, una concientización de que la movilidad depende de todos nosotros. Es decir, no es un tema solamente de la ejecución de obra pública y del Estado, sino que también depende de nosotros. Lo segundo, tiene que ver con un gran estudio que nos, digamos, nos lleve a que Envigado sea una ciudad inteligente en cuanto a movilidad. Es decir, una Smart City. ¿Qué significa? Sumarle a la tecnología a todos los procesos de movilidad, de forma tal que las líneas de semáforos, las esperas en los semáforos, los cruces, las direcciones de vía, los sentidos de vía, todo el estudio de esa gran movilidad del municipio que nos diga cómo podemos mejorarla para que los tiempos de recorrido realmente sean menores. Lo último es la ejecución de obras públicas. Realmente en movilidad también hay que ejecutar obras públicas, sobre todo en las vecindades con Sabaneta, con el municipio de Medellín, varios intercambios viales, la Loma del Escobero en la subida hacia la transversal de la montaña, en el sector del Euro, en el sector de la Onda o de la Salle. Hay muchas obras que se deberían de ejecutar, que para eso obviamente solicitaríamos dineros al gobierno nacional y también al área metropolitana. Y por último, por ejemplo, crear una gran ciclorruta, si ambientalmente no lo permiten, en la avenida Las Vegas. ¿Para qué? Para unir las ciclorrutas de Envigado con esa gran ciclorruta de Las Vegas y unirla a su vez con todas las ciclorrutas de Medellín, que yo sé que muchas personas quieren ir a trabajar a Medellín en su bicicleta, pero realmente las condiciones en Envigado hasta cierto punto son buenas, pero en otro sentido no lo son. Y el tema entonces de movilidad también está inmerso dentro de su programa de gobierno. Hay un tema, doctor, que muchas veces por las administraciones es olvidado o se toca muy poco, y es el tema de la cultura y el patrimonio. Y usted ha dicho en varias oportunidades que lo va a tener muy en cuenta, el tema de la cultura y el patrimonio en Envigado. ¿Cómo va a ser para que la cultura y el patrimonio en Envigado sean más importantes? Bueno, la verdad, Alberto, es que yo aplaudo que esta administración haya creado la Secretaría de Cultura, pero yo pienso que lo más importante en cultura es todo el tema del presupuesto, aumentar mucho el presupuesto, realmente invertir en nuestro patrimonio, dar a conocer nuestro patrimonio. La verdad es que queremos convertir a Envigado, Alberto, en un distrito cultural y turístico. Según estudios de la Cámara de Comercio, Envigado tiene un potencial impresionante para convertirse en este distrito. Nosotros trabajaremos de la mano con ellos y realmente Envigado tiene muchísimo para mostrar. Nosotros tenemos unos ancestros culturales que no los tiene casi nadie. Tenemos unas veredas, tenemos un espacio, tenemos un territorio digno de mostrárselo a cualquier persona del mundo. Entonces, ¿qué es lo más importante en cultura? Escuchar a todos nuestros artistas, a nuestros gestores culturales, a todo lo que tiene que ver con la cultura, apoyarlos, darles un gran presupuesto, darles los espacios que necesitan y realmente inundar a Envigado de cultura. Nosotros queremos hacer unas ferias muy importantes, que realmente vayan los emprendedores, que vayan nuestros artistas, que la gente los fines de semana descubra que Envigado tiene muchísimo por ver, por aprender y por escuchar. Y darle obviamente a mucho espacio público una vitalidad más importante, donde lleguen todas las familias de Envigado allí a divertirse, a gozar de un espacio público importante y obviamente conociendo más de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Claro, Alberto, y no es solamente el parque principal, porque todo el mundo quiere en el parque principal. Nosotros tenemos unos parques espectaculares, San Marcos, El Dorado, la de Borarango, el San José, en la Heliodora, por ejemplo, en las paralelas a la Llora. Hay muchos espacios que podríamos utilizar para el emprendimiento, para la cultura y en el patrimonio apoyarlo muchísimo para realmente promoverlo, rescatarlo y protegerlo. Dentro del desarrollo institucional, que me parece que también es fundamental, porque usted solo como alcalde, si sale electo, no va a poder hacer todas las cosas. Usted requiere de un talento humano calificado, donde pueda tener un desarrollo institucional y un desarrollo administrativo importante. ¿Cómo va a lograr eso? A ver, Alberto, la verdad es que es muy importante ese tema que usted me toca. Realmente casi nunca me lo preguntan en las entrevistas. Realmente el talento humano es lo más importante que tiene una entidad. Realmente los edificios y todo es importante, pero eso no hacen realmente el talento humano. Nosotros venimos con una propuesta ganadora que incluso yo cuando fui alcalde, pues promoví mucho el desarrollo del talento humano.
ahora lo quiero hacer muchísimo más. Si antes lo hice bien, ahora lo quiero hacer muchísimo mejor. Porque realmente hay que impulsar, hay que motivar, hay que arropar, hay que querer a nuestros empleados. Realmente ellos son la fuerza que mueve el municipio. El municipio de Envigado tiene unos aspectos muy positivos. El municipio ha crecido mucho. El municipio es uno de los mejores municipios del país, si no el mejor. Es el municipio con mejor calidad de vida, pero eso lo han hecho también nuestros empleados. Hay que apoyarlos, hay que impulsarlos con vivienda, con programas sociales, con la semana de la vida, la semana de los animales, la semana de los hijos. Son muchas cosas que queremos implementar, créditos para ellos que no tengan que pagar intereses, los estudios, sus familias, todo lo que tenga que ver con mejorar su calidad de vida, la verdad. Doctor, y ya para ir terminando, los televidentes se pueden estar preguntando lo siguiente. Una cantidad de programas, de proyectos para realizar dentro de su próxima alcaldía, si el 29 de octubre las urnas le dan el triunfo. ¿Cuál es y cómo es la viabilidad financiera? ¿Cómo lo va a lograr? ¿De dónde van a sacar los recursos? Bueno, la verdad, Alberto, el municipio, pues yo recibí el municipio de Envigado con una deuda en mi primera administración de 111 mil millones, la dejé en 59 mil millones, pagué 52 mil millones. Tengo entendido que esta administración ha hecho algunos créditos, creo que la deuda está, no sé si en 200 mil millones. Pues obviamente hay que cumplir con todos los, digamos, las obligaciones financieras. Realmente nosotros, Envigado, ha sido un municipio muy organizado y financieramente estable. Creo que las calificaciones siguen siendo muy buenas. Entonces yo creo que no es tan fácil porque hay que pagar intereses y eso, pero realmente sí se puede lograr si somos austeros, si somos buenos administradores, si somos organizados y si nos enfocamos realmente en sacar adelante todos estos programas. Yo sé que lo podemos hacer con el concurso de los empleados y de todos los habitantes de Envigado. Doctor Raúl, las cámaras de Teleenvigado y Senderos de Opinión están a su disposición para que invite a todos los ciudadanos el próximo 29 a las votaciones. Gracias, Alberto. Envigadeños, ustedes me conocen, 23 años funcionario público, un funcionario que siempre escuchó, que he tenido mucha sensibilidad para las necesidades de la comunidad, que tengo visión del territorio, que quiero lo mejor para ustedes, que venimos con una propuesta muy ganadora en lo social, una propuesta donde la seguridad, donde la salud mental, los emprendimientos, la pobreza y donde la educación son fundamentales. Los invito para que miren mi página raulcardona.com, donde está todo el programa de gobierno y van a leer sobre deportes, medio ambiente, salud en general. Y es una propuesta ganadora. Saben que lo puedo hacer, que soy capaz de hacerlo, que no vengo con mentiras, que siempre soy un hombre de propuestas como buen ingeniero y de ejecutarlas. Realmente es una propuesta ganadora. Ustedes ya nos conocen, creen en nosotros, apóyennos el próximo 29 de octubre, que no les vamos a fallar. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Senderos de Opinión. A ustedes, recuerden, Envigado, vamos adelante, amor por la gente, amor por Envigado. Nosotros regresamos mañana en otro especial con otro candidato a la alcaldía de Envigado. Buenos días, Dios los bendiga.